El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Dos minutos en Colombia. Hoy es martes 10 de enero de 2023. Bienvenidos a la primera emisión de Enlace Noticias. Saludamos a quienes están conectados ya con nosotros y también a quienes están allí a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos con los titulares. Tres atentados sicariales se registraron durante el fin de semana en el distrito. Una mujer sin vida y dos hombres heridos es el lamentable saldo. Este lunes festivo, dos jóvenes resultaron heridos en medio de un hurto en la vía que conduce de Barranca Bermeja hacia el corregimiento El Centro. Moteros de Barranca Bermeja se salvaron de una tragedia luego de casi ser arrollados por una tractomula, la cual siguió su camino sin importar la vida de los involucrados. Autoridades entregaron informe de los hechos registrados en las últimas horas, además de la llegada del grupo especial antisecuestro y antiextorsión. Pobladores del sector norte de Puerto Wilches denuncian hambruna por falta de atención gubernamental. Se dio inicio el programa Ollas Comunitarias en el distrito, dirigido a damnificados de la ola invernal. En los deportes, en la ciudad de Medellín se jugó choque del torneo Baby Fútbol, ganando 2-0 el equipo de Barranca Bermeja, Barrio Las Granjas. Y al cierre, emotivo último adiós al artista vallenato Víctor Rey Reyes. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con las noticias. Mucha atención, que tres atentados sicariales se registraron durante el fin de semana en el distrito. Una mujer sin vida y dos hombres heridos es el lamentable saldo. Lamentablemente, durante el fin de semana, tres atentados sicariales se registraron en el distrito, dejando como saldo una mujer sin vida y dos hombres heridos con arma de fuego. El primero se registró en horas de la noche de este domingo en el Parque Camilo Torres, más conocido como El Descabezado, hecho en el que perdió la vida Elizabeth Pedraza López, de 37 años de edad, luego de haber recibido varios impactos con arma de fuego. La mujer fue llevada hasta un centro asistencial de la ciudad, donde minutos más tarde murió mientras era reanimada por el personal médico. El segundo hecho se registró en el sector de Pozo 7, donde resultó herido Jesús Enrique Amariz López, de 29 años de edad, quien, según versiones, recibió un disparo en el rostro cuando al parecer se dirigía hacia su lugar de residencia a bordo de una motocicleta. El hombre fue trasladado por particulares a un centro asistencial de la ciudad. El último se registró este lunes festivo en el barrio El Progreso. En este hecho resultó herido Manuel Gavino Montalvo Mutis, de 32 años de edad. Según versiones, la víctima recibió varios impactos con arma de fuego mientras se movilizaba en una motocicleta. El hombre fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde se desconoce su pronóstico. Con este hecho violento, ya son 7 los atentados sicariales registrados este 2023 en el distrito, dejando como saldo 3 víctimas fatales y 4 personas más heridas. Se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades en las próximas horas. Y este lunes festivo, dos jóvenes resultaron heridos en medio de un hurto en la vía que conduce de Barranca Bermeja hacia el corregimiento El Centro. Este lunes festivo, dos personas resultaron heridas en lo que al parecer sería un intento de hurto en la vía que conduce de Barranca Bermeja al corregimiento El Centro. El hecho ocurrió en inmediaciones del cementerio La Resurrección, donde Deiber Yesid Rodríguez y Michael Jorge Murillo resultaron heridos con arma de fuego, uno con un disparo en el glúteo y el otro con un impacto en el hombro, según versiones, en medio de un intento de hurto en este sector de la ciudad. Las víctimas fueron trasladadas a la Clínica Magdalena para recibir atención médica, donde posteriormente fueron dados de alta para continuar con su recuperación en su lugar de residencia. En otras noticias, más de 50 comparendos fueron impuestos por las autoridades durante este fin de semana por violación al Código Nacional de Convivencia Ciudadana. Conozca esta y otras informaciones en el siguiente informe de la periodista Mileide Jiménez. Adelante. Buenas tardes. Desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio se entregó informe de los últimos hechos registrados en Barranca Bermeja, entre los cuales dieron a conocer acerca de 12 capturas en flagrancia logradas en el distrito de Barranca Bermeja por diferentes delitos. De manera operativa se hicieron 12 capturas en flagrancia durante este puente festivo, donde tenemos que destacar que se hicieron 5 capturas más frente al mismo periodo del año pasado. Por supuesto, esas capturas fueron en diferentes
por diferentes delitos, los cuales pues esas capturas en flagrancia quiere decir que fueron en el momento de estar cometiendo el delito, y gracias a la acción de la Policía Nacional, de la cercanía que estaba el cuadrante en su momento y de la información suministrada por la misma ciudadanía a la línea 123, pudimos dar con la captura de estas 12 personas. Asimismo, el coronel Santiago Garavito dio a conocer acerca de más de 50 comparendos que se realizaron por violación al Código Nacional de Convivencia Ciudadana en Barranca Bermeja. Decirles que se aplicaron 57 comparendos de medidas correctivas a personas, pues por supuesto que contravinieron el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, donde pues destacamos que de ellos se realizaron en el artículo 27, que es fomentar riñas. En cuanto al tema de lesiones personales, hubo una reducción del 13%, además de reducción en otros delitos. Queremos decir que gracias a esta actividad de control y permanencia en la calle, frente a las mismas fechas del año anterior, se pudo reducir en un 13% las lesiones personales, en un 41% el hurto a personas, en un 100% a hurto a comercio, un 80% en el hurto de motocicletas y un 67% en el hurto de celulares. Por otra parte, se dio a conocer acerca de la llegada del Grupo Especial Antisecuestro y Antiextorsión a Barranca Bermeja, con el que se van a realizar diferentes operativos para aportar a lo que sería la seguridad ciudadana en el distrito. Está con nosotros también, desde el nivel central destinaron traer y hacer presencia un grupo especial de 19 hombres, los cuales se denominan el CEADES, que es el Comando Especial Antiterrorista. Este Comando Especial Antiterrorista está designado precisamente para hacer, aparte pues solamente su presencia, campañas de prevención y acciones articuladas en contra del terrorismo y la extorsión en nuestro municipio de Barranca Bermeja. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio, informó Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias, Milady. 12:09 en Colombia. Efectivos de la policía con autoridades del distrito adelantaron durante el puente festivo operativos de registro y control en el sector de La Campana, a fin de garantizar la seguridad ciudadana. Durante el pasado puente festivo, las autoridades adelantaron operativos de registro y control en establecimientos comerciales ubicados en el sector de La Campana, comuna 1 de este distrito. De acuerdo con los uniformados, el principal objetivo de estos operativos es salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes a fin de evitar el comercio sexual de ellos. Con la finalidad de realizar esas actividades focalizadas en los establecimientos como hoteles y residencias, impactando conjuntamente esas actividades con la finalidad de prevenir todos esos delitos que nos están afectando la seguridad ciudadana, tanto en el sector de La Campana como el terminal de transportes. Es importante dar a conocer este parte de tranquilidad. Se impactaron 15 establecimientos comerciales. También ha dicho la autoridad que con estos operativos se busca garantizar la seguridad ciudadana. A establecimientos de alojamiento, enfocando la parte y dándoles a conocer a las personas la importancia de reportar mediante la plataforma CIRE, que está conectado con Migración Colombia, para que todo el personal de extranjero quede concertado en este aplicativo. Recordarles que es una obligación y el no realizarlo acarrea sanciones. Igualmente, verificamos el tema del Registro Nacional de Turismo, que los establecimientos cumplieran su actividad comercial acorde a lo registrado ante Cámara de Comercio. Asimismo, con infancia y adolescencia, verificamos el tema preventivo contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, temática que es muy poco denunciada y que estamos también realizando labores preventivas acerca de la línea 141 y la página de internet www.teprotejo.org, enfatizando el tema de la denuncia para que allí la puedan realizar. Estos operativos continuarán en este y otros sectores del distrito, ha dicho la policía. Y mucha atención, que la Organización Femenina Popular se pronuncia ante la oda de crímenes cometidos contra mujeres en esta zona del país. El periodista Pedro Cebriche amplía la información. Adelante, Pedro, muy buenas tardes. Un atento y especial saludo de muy buenas tardes, compañeros en estudio, amable teleaudiencia de Enlace Noticias. La Organización Femenina Popular, OFP, ha emitido en las últimas horas un comunicado donde muestra la forma
cómo mujeres, tanto del departamento de Santander como de la región, han sido víctimas de homicidio. Por eso, en ese pronunciamiento, hemos buscado a Gloria Amparo Suárez, del equipo de la OFPP, para con la muy buenas tardes saludarla y preguntarla cómo resume y cuál es el motivo, en esencia, de este comunicado. Buenas tardes, Pedro, y a todas y a todos que nos escuchan y nos ven en este momento. Pues el panorama es bastante grave, muy preocupante. Estamos apenas empezando año y pues ahí en el comunicado hacemos un relato de lo que han tenido que vivir las mujeres en relación a atentados contra su vida, feminicidios que han ocurrido, y no estamos contando la cantidad de hechos que se han venido presentando de agresión, que afortunadamente no han llegado pues a un desenlace fatal de pérdida de las vidas, pero que son muchísimas las mujeres que en estos días han tenido que recurrir a las diferentes instituciones y a las casas de la mujer en busca de protección, en busca de ayuda por las situaciones de agresión que se están dando. Entonces, realmente el llamado y la preocupación grande pues a las autoridades, un poco a mirar esas medidas que no están siendo efectivas, pero a la comunidad también, a que todas y todos nos pongamos en una disposición de proteger la vida de las mujeres, porque con esto estamos protegiendo la vida de niñas, niños, de familias, de comunidades. Entonces es fundamental una actitud en contra de la violencia, una actitud de cero tolerancia a la agresión, a la resolución de conflictos por medio de la violencia, porque es muy preocupante lo que las mujeres están viviendo y lo que se está exponiendo la vida. Finalmente, Gloria, el comunicado dice que no habrá paz total si no se tiene en cuenta el respeto a las mujeres. Evidentemente, los derechos humanos no son humanos sin las mujeres, no hay paz si se sigue agrediendo a las mujeres, si se sigue maltratando, si se sigue estigmatizando y si se sigue acabando la vida. Estamos en una construcción de paz, estamos en un momento en que para que esto sea real, pues tiene que cambiar también la situación de lo de las mujeres, y es nuestro llamado y nuestra preocupación a todos y a todas, a quienes tenemos un papel que jugar en esa construcción de paz, en esa transformación, en esos cambios sustanciales en la forma de relacionarnos hombres y mujeres y en garantizar la vida. Entonces, por eso el enunciado de la Organización Femenina Popular, la preocupación, y el 25 de noviembre justamente hicimos un llamado a una audiencia defensorial, invitamos a todas y a todos los actores sociales implicados en esta, para que trabajemos aunados en esta audiencia defensorial, que es fundamental para proteger la vida de mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas y niños. La información que se genera aquí en la Organización Femenina Popular en el barrio Primero de Mayo, en la voz de Gloria Amparo Suárez. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, muchísimas gracias. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.chrome.com.co. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet, www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya volvemos con más noticias. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.chrome.com.co. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver es la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta, ofertas y promociones en útiles escolares, descuentos del 5 al 15%, Cacharrería La Pinta, precios espectaculares al por mayor y de tal, diagonal al Parque Las Palomas, Cacharrería La Pinta, de la mano con los estudiantes. Si a tus hijos les está pasando esto, no dudes más y ayúdalos. Mis calificaciones han bajado, me siento muy triste. Ya no quiero ir al colegio porque todos leen menos yo. Ven al Centro de Asesoría Mente Brillante, que nos brinda una atención personalizada. Estamos ubicados en la carrera 34, número 52-103, Barrio Malvinas, y puedes comunicarte al 322-625-3117.
Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido, con artistas que participaron en el Circo del Sol, Spider-Man volando, Freakstyle, a más de 14 metros de altura, al estilo Tatán Mejía, la producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus este viernes 6 de enero y de promoción 2x1. Paga uno, entran dos. Cupo limitado. Menores de 5 años entran gratis. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Accede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos, con el nivel introductorio de la sede UIS Barranca Bermeja, un preuniversitario que hace posible tu sueño de ingresar a la UIS. Información en www.uis.edu.co. Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser UIS. Bestec, único distribuidor autorizado de monopatines Xiaomi en Barranca Bermeja. Están ubicados en el sector comercial, frente a la plazoleta de Movistar. Gracias por continuar con Enlace Noticias. Pobladores del sector norte de Puerto Wilches denuncian hambruna por falta de atención gubernamental. Un angustioso llamado a las autoridades del orden nacional, regional y local hacia la comunidad del norte del municipio de Puerto Wilches tras la hambruna que, según la denuncia, obedece allí al abandono oficial. De acuerdo con los afectados, la crítica situación radica en la falta de atención a la situación de emergencia con los rompimientos de Paturia y Sitio Nuevo. Desde el corregimiento del Guayabo, municipio de Puerto Wilches, estamos denunciando públicamente el abandono que hay en la parte norte, donde una problemática más de un año y no ha visto solución en dos rompimientos, en el rompimiento de Paturia y en el rompimiento de Sitio Nuevo, donde en estos momentos hay más de 7.000 animales, más de 7.000 reses muertas, y con al pasar del tiempo ya no serán 7.000, serán 10.000, serán 15.000, y la zona está quedando una pobreza estatal. Piden los afectados soluciones urgentes como vías de penetración, salud, entre otros, en este sector norte del mencionado municipio santandereano. Tanto solicitamos al gobierno nacional, el gobierno municipal y departamental, que haya soluciones a esos rompimientos. Hay una tristeza totalmente en la región, hay una pobreza en nuestra región, donde hay más de 45.000 hectáreas de cultivo desaparecido, que no hemos podido lograr salir de esta pobreza que tenemos. Y por lo tanto, si no hay solución, donde ha visto recursos en el chorro de Sitio Nuevo, en el chorro de Paturia, y no ha visto una solución a fondo. Por lo tanto, solicitamos a la alcaldía municipal, al departamento, soluciones urgentes. Sobre esta emergencia aún no ha habido un pronunciamiento de la alcaldía de Puerto Wilches, como tampoco del gobierno seccional de Santander ni del gobierno nacional que preside Gustavo Petro Urrego. 12:20 minutos en Colombia. Moteros de Barranca Bermeja se salvaron de una tragedia luego de casi ser arrollados por una tractomula, la cual siguió su camino sin importar la vida de los involucrados. Los motociclistas del Club K3 de Barranca Bermeja tuvieron un gran susto cuando un conductor de tractomula por poco los arrolla mientras cubrían la ruta Barranca Bermeja-Sabana de Torres. Según un testigo, el conductor invadió el carril contrario para evitar chocar a otros vehículos que frenaron para evitar caer en un hueco en la vía. Gracias a la destreza de los motociclistas, lograron evitar lo que podría haber sido una tragedia. El incidente fue denunciado por uno de los afectados, quien llamó la atención sobre la imprudencia del conductor y su falta de preocupación por las personas involucradas. La denuncia fue realizada por Alberto Camargo Sánchez, quien relató así lo sucedido. Al conductor del camión cisterna SZY-169, que ayer por poco nos choca, a los vehículos que se detuvieron en uno de los tantos huecos del tramo Sabana de Torres-La Lizama, le decimos que afortunadamente los ocupantes de las tres motos salimos bien, pues siguió su camino sin importarle nada ni bajarse a preguntar. Familiar del exconcejal Erwin Jiménez Becerra pasó un momento difícil cuando el fuego de pólvora en diciembre estuvo a punto de causar una tragedia. El reconocido dirigente político santandereano Erwin Jiménez Becerra contó a través de redes sociales el momento difícil que vivió su esposa Cindy cuando la quema de pólvora de fin de año resultó ella afectada en su cabello.
A Dios gracias, yo estaba al lado de ella y pude auxiliarla, dijo Jiménez Becerra, sobre este hecho ocurrido el 31 de diciembre pasado en un lugar distinto a Barranca Bermeja. Agrega el político barranqueño que la pólvora no debe ser parte de nuestras celebraciones y mucho menos ser manipulada por gente inexperta. El reporte oficial de las autoridades en relación con quemados en Barranca Bermeja en fin de año e inicio de este 2023 es de 8 quemados, 6 adultos y 2 menores. 12:22 minutos. Se dio inicio al programa Ollas Comunitarias en el distrito, dirigido a damnificados de la ola invernal. La Fundación del Lado de la Gente inició este martes la entrega de desayunos y almuerzos a 100 damnificados de la ola invernal, tal y como lo explica la coordinadora administrativa de esta entidad. Estamos muy contentos, con una responsabilidad muy grande, porque pues de hecho la Presidencia de la República, este proyecto de ollas comunitarias es el piloto, prueba piloto que tenemos en el país. Es el primer municipio de Santander donde nosotros somos los primogénitos en esto, comenzamos el día de mañana. Va a ser muy importante para la fundación, para el gobierno nacional, el empezar esto. Estamos muy, muy, muy atentos a todo, tenemos todo preparado. La Fundación del Lado de la Gente hace más o menos 5 años está pues trabajando para las comunidades menos favorecidas. Este es un programa del Gobierno Nacional que inicia en Barranca Bermeja como piloto en Santander, se dijo. Nosotros hicimos el día jueves una socialización con todas las personas que fueron beneficiadas. En este caso son 100 personas, unas son para el barrio La Bendición de Dios y las otras son para La Playita. 80 personas para La Bendición de Dios y 20 personas para el barrio La Playita. Es un alimento muy nutricional, va a ser muy bajo en grasas y en harinas. Pues ahí en lo que nos muestran, en la guía que nos dan, tiene como los parámetros a seguir que vamos a tener. Los asentamientos humanos donde se hallan los beneficiarios son La Bendición de Dios y La Playita, 80 en el primero y 20 en el segundo. A las 12:24 minutos hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con más Enlace Noticias. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Bohemia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas y contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almojábana. Bohemia Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional, servicios en colorimetría, cortes para damas, caballeros y niños, mechas, balayage, rayitos, iluminaciones, repolarización e hidratación capilar, cepillados y planchados, cortes de barbería, calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a Gotas que Curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes 120 mil, ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar.
La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Y en la ciudad de Medellín se jugó choque del torneo Baby Fútbol, ganando 2-0 el equipo de Barranqueño, el barrio Las Granjas. En la cancha Marte número 2 de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, se ha jugado el choque de la Baby Fútbol entre Barranca Bermeja, Las Granjas y Acor Antioquia, ganando los de Barranca Bermeja 2-0. Esto ha dicho el técnico Brian Sampaio. Correspondiente del día de hoy, se jugó a las 9:15 de la mañana en la cancha Marte número 2 de la ciudad de Medellín, correspondiente a la fecha número 1 del torneo Baby Fútbol Colanta 2023. Donde se enfrentó el Club Oro Negro, que se llama en el campeonato Barrio Las Granjas Barranca Bermeja, contra Acor Antioquia, quedando el partido 2-0 a favor del Club de Barranca Bermeja, anotando los goles los jugadores Emanuel Suárez, el primer gol, y el segundo tanto lo marca el jugador Lisandro Fernández. Este encuentro, que correspondió a la primera fecha, ubica a los de Barranca Bermeja en la primera posición en su categoría en la Baby Fútbol 2023. Y la gloria del deporte se dan cita en la cancha de fútbol del barrio La Floresta para participar del torneo Plus 40. El octagonal del torneo Plus 40 de fútbol se desarrolla en el barrio La Floresta con 8 equipos para disputarse la victoria. Este espacio se realiza con el fin de incentivar el deporte y resaltar las glorias de Barranca Bermeja y todo el país. Como todo es costumbre, ya está la versión número 24 de este importante torneo para mayores de 40 años aquí en el barrio La Floresta, y este año tiene la particularidad de que se está pagando por partido jugado una cierta cantidad de dinero a medida que van avanzando, pues el premio aumentando. En total son 8 millones de pesos lo que se entrega en premiación. La próxima semana se conocerán quiénes serán los equipos que entran a cuarto de finales para los próximos partidos. Asimismo, el organizador invitó a la comunidad para disfrutar de este deporte. No, a que acompañen este evento deportivo todos los fines de semana aquí en la cancha del barrio La Floresta, y tratar de que la gente de un buen uso de su tiempo libre y disfruten del fútbol, que como siempre he dicho es el mejor espectáculo del mundo. Wilson Pérez Pérez fue de la Selección Colombia y jugó varios campeonatos nacionales e internacionales, y hoy acompañó al equipo BAF para disfrutar un poco de este deporte. Estuve en Junior, América, Millonario, Medellín, Quindío y Unicosa. ¿Cuál es su visita acá a Barranca Bermeja? No, yo creo que aparte de que tengo pues de una buena amistad, una buena relación con mi amigo Eduard Márquez, y bueno, invitando siempre acá a este evento que es muy importante acá en Barranca, y bueno, tratando nuevamente de recordar el momento inolvidable acá de este torneo, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo va el juego? 1-1. ¿Cómo ha parecido? No, intenso, bastante intenso, hay que correr, es un nivel bastante alto, bueno, chévere, bacano. Igualmente, jugadores reaccionaron frente a los partidos que se han disputado en el barrio La Floresta y esperan que se siga incentivando a los mayores de 40 años. Y bueno, un orgullo para uno en esta edad, pues estar en las canchas con grandes jugadores. Un partido empatado 1-1, difícil. Íbamos ganando 1-0, nos empatan. Campeonato en cabeza de nuestro amigo Freddy García, el popular Polilla. Ya en la 24ª versión del torneo Plus 40, bueno, contentos. Ya se está en el cierre de lo que es la ronda clasificatoria, y bueno, ya se avecina lo que es la próxima semana la ronda de eliminación directa. Las personas que quieran disfrutar de una tarde llena de deporte lo pueden hacer cada fin de semana a partir de las 5 de la tarde para ver jugar a las glorias del fútbol en Barranca Bermeja. 12:31 minutos en Colombia. Emotivo último adiós al artista vallenato Víctor Rey Reyes se le rindió aquí en su tierra, Barranca Bermeja. Fue la cancha de Cotraeco en el barrio Galán el lugar escogido por los seguidores del artista vallenato Víctor Rey Reyes Leuro para darle su último adiós.
Desde el mediodía fue adecuado el lugar y hacia la una de la tarde, en medio de las notas de la Escuela Vallenata de Fermín Acosta, que interpretaba la canción María Espejo, fue recibido el féretro del reconocido artista de la música vallenata. Posterior a ello hubo las intervenciones. El gobierno distrital, a través de Roger Sanabria Mejía, miembro del gabinete, habló en representación del alcalde Alfonso El Hash Manrique. A doña Idalides, doña Idalides que está acá con nosotros, a Samir, a Loraine, y ese legado que lo vemos aquí en tantos niños acordeoneros que sin duda alguna van a continuar con esa labor, su familia y por supuesto querer seguir con lo que él quería hacer. Quiero pedirle a todos los presentes que le demos un minuto, no un minuto, todo el aplauso que podamos darle a nosotros. Luego el turno fue para el presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio, Gregorio Ortiz Esparza, quien pidió a las autoridades locales pensar en un sitio en el distrito donde puedan recordar las imágenes de los artistas como Víctor, Andrés Barro y el maestro José Garibaldo Fuentes. Me permito hacer una respetuosa propuesta a la administración distrital, consistente en viabilizar la creación de una especie de ruta de la fama donde se instalen estatuas con la imagen de grandes personalidades locales que con su talento. Luego las palabras fueron del maestro Fermín Acosta, quien destacó el legado del artista fallecido a causa de una enfermedad que en breve tiempo acabó con su vida. Con los deberes y las responsabilidades, nuestro afecto, nuestro sentimiento de fraternidad a Simón, su nieto. En este momento reciban el cariño, el sentimiento de alegría de toda esta comunidad de música, de todos estos jóvenes, de todos estos niños, que a través del arte cambian la cultura de nuestra sociedad. De verdad que Víctor, para cada uno de nosotros, significó un ejemplo, significó una motivación, porque aún en cualquier momento, cuando yo podía llegar a su casa, lo veía ensayando. Fue entregado a su labor. Luego el turno fue para los artistas que con su música recordaron las canciones de Víctor Rey Reyes y las de otros artistas a las que el rey Víctor emocionaba, como fue la emoción de los asistentes reflejadas en las lágrimas en sus rostros. Horas duró este homenaje, que debió terminarse antes de tiempo por lo doloroso que era para la familia recordar en cada verso al maestro Víctor Rey Reyes. Paz en tu tumba, Rey Víctor. ¡Que viva Víctor Reyes!
Así es, por siempre en nuestros corazones el maestro Víctor Rey Reyes. Y con esta información culminamos así la presente emisión de Enlace Noticias, invitándoles para las 6 en punto para que continúen bien informados. Feliz resto de día. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Ludwig Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.